Bueno, gunon, guztioi, eta mil jaskere hemen izategatik, atxoko, batxorde ezekutiboaren berri emateko dei egin zaituztegu, uda ostean ospatutako denengo batxordea izan zen hau, eta bertan, Euskadiko egoera politiko, ekonomiko eta sozialiari hitz egiteko aukera izan genuen Eta lehenengo eta behin, urku Juren gobernua guztiz dezagertuta eh, dagoela esan beharra dago. Bederatzi jabete eta gero, gobernu honek ez du ideia berririk, ez du proiektu berririk aurkeztu. Eta sozialistok izan gara utzune hau beteiz behar izan dugunok. Dakizuen bezala, azken zehar alderdi jeltzalareakin Itxegiten egiten egon gara Euskal gizartearen txat den akordio baten bila. Kriseari aurre egiteko tresna izango den akordioa. Iritarren arazoei irten bidea emango dion akordio sakona. Euskadik indar metaketa behar du, Euskadik kriseari aurre egiteko denok batera lan egin dezagun behar du, alderdi jeltxaleak guk gobernuan geundenean akordio hauek ostopatu zituen behin eta berriz orain akordio hauen beharraz ohartu da. Baina gauza bat argi utzi nahi dut. Sozialistok akordio bat nahi dugu, baina mamia daukan akordioa. Guretzat, erreforma fiskala ez da, elburua, baizik eta bidea, baliabide gehiago lortzeko tresna eta baliabide hauen zedea erabaki behar izango dugu ere. Bi eta mairu urte galdu bat izan da, bi eta amalau eta urren urteak zabaltzen saiatu behar gara orain. Alderdi sozialista akordio honetarako pres dago, espero dezagun alderdi jetzaleak baita ere egonda dila. Bueno, ayer tuvimos la primera reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi después del verano, que sirvió para analizar la actualidad política, económica, social de nuestro país y sentar las bases del curso político que comienza ahora y quería en esta rueda de prensa darles cuenta de su contenido. Y lo primero que tengo que poner de manifiesto es que la realidad y los datos nos dicen que durante este tiempo, estos meses de verano, los principales problemas de Euskadi, lejos de ir resolviéndose, se han ido agudizando, se han ido agravando. Estamos peor que antes del verano. La crisis está golpeando muy duramente a las empresas y a las familias vascas y a los más de 170.000 parados y paradas, hoy 173.107 de Euskadi y a los más de 25.000 trabajadores afectados por UNERE. Se han unido otras noticias que nos llenan de preocupación. Por ejemplo, acabamos de conocer esta misma mañana los datos de paro que nos dicen que en Euskadi el desempleo sigue creciendo por encima de la media del resto de España, que incluso en esta ocasión ha reducido sus índices de, de paro. Hemos visto este verano cómo, después de años recogiendo cifras históricas y en un año también récord en el conjunto de España, el turismo un sector de enorme impacto en nuestra economía, ha descendido en Euskadi mientras crecía en todas las demás partes. El Gobierno quería cambiar la política del anterior Gobierno socialista, quería romper a toda costa con la marca España, que es la mayor potencia turística mundial, y así nos ha ido. Hemos visto también como el consumo minorista, donde más ha decrecido, ha sido en Euskadi, hemos visto cómo nuestro índice de producción industrial sigue en caída libre, acabamos de conocer cómo los recursos para las ayudas de emergencia social se han agotado tras una modificación nada razonable por parte de este Gobierno y ahora el Gobierno nos dice que no va a destinar más recursos, más dinero para resolver esas situaciones de extrema gravedad. ...se ha llevado a limbo el centro de espalación de neutrones... ...y por lo tanto una de nuestras apuestas científicas más importantes... ...es decir, está la situación en la que se mueve y se ha movido... ...la realidad económica y social vasca hoy. Y ante esto el gobierno está como a la espera... ...sin adoptar decisiones que pongan freno a nuestro de equilibrio... ...o incluso adoptando decisiones como el ejemplo del turismo que acabo de poner que agudiza ese declive. Llevamos un año perdido, un año en el que se ha puesto de manifiesto la incapacidad de este Gobierno para dar respuestas y para sacar adelante políticas que resuelvan los verdaderos problemas de la ciudadanía. Y aunque sabemos que en buena parte está influenciada por la coyuntura española y europea, no podemos tampoco dejar de denunciar la parálisis y la inacción de un Gobierno vasco que pasados nueve meses de su Constitución Sigue sin presentar proyectos, sigue sin dar muestras del liderazgo necesario para afrontar la crisis, para incentivar la economía productiva y para luchar contra el desempleo. No es de recibo que en el primer Consejo de Gobierno, después de las vacaciones y tras un verano en el que han estado prácticamente desaparecidos, lo único que nos ofrezca el Endacari sean apelaciones genéricas a arrimar el hombro y deseos buenistas de una pronta. Recuperación. Su labor no terminó el día que cogió la maquilla en Guernica. Al revés, es ahora cuando la sociedad vasca más requiere del liderazgo y de la iniciativa de su gobierno. Y Urcuyu debe dar alguna muestra de que aspira de verdad a liderar este país y todavía no la hemos visto. Además, este verano hemos asistido a una vuelta a un pasado que creíamos superado de polémica en torno a las fiestas. Hemos vuelto a comprobar el malsano interés del mundo de Batasuna por instrumentalizar esas fiestas y hacer del verano su coto privado de propaganda política. Y aunque hay que reconocer que el nivel de tensión y de enfrentamiento no es el de hace algunos años, pues no podemos más que denunciar y lamentar también esta instrumentalización, porque es que acaso... No hay nadie más en toda Euskadi merecedor de ser pregonero, chupinero, chupinera de su pueblo más que los miembros de ETA o sus familiares. Es que esas personas son las que por narices nos tienen que representar a todos y a todas. Pues no. Al contrario, no son esos, y no podemos permitir que sean ellos esos valores que ellos representan, los que representen al conjunto de la sociedad vasca. Y a esto se han unido también actitudes como la del diputado general de Guipúzcoa, calificando los insultos al Endacari Urcuyo como actitudes de protesta que dejarán de darse cuando lleguemos al escenario por el que estamos trabajando. Pero bueno, ¿quién les ha concedido ese papel de medidores de la realidad política vasca? ¿Qué credibilidad tienen para juzgar la actitud del resto cuando son ellos? los que se resisten a tomar la única decisión realmente trascendental para abrir un nuevo tiempo en Euskadi. Dejar de justificar a los terroristas. Porque avanzar en el camino de la convivencia también implica reforzar una serie de símbolos compartidos con los que nos podamos sentir cómodos todos y todas. Y no lo contrario, que es lo que han pretendido imponernos en algunas fiestas. ¿Y en ese qué hacer? el mundo de Batasuna todavía tiene un largo camino que recorrer. Y son estos y otros motivos los que nos hacen ser cada día más suspicaces respecto al futuro de la ponencia de paz y convivencia del Parlamento Vasco. Porque la cuestión no es si el Partido Socialista participa o no en ella. La cuestión es que quien no ha estado nunca, de verdad, quien no puede estar, es quien no respeta las normas básicas de la convivencia, quien no asume los valores éticos y democráticos imprescindibles básicos para avanzar en la construcción de una sociedad decente. Porque la ponencia es un instrumento, entre otras cosas, para que quienes aplaudieron y justificaron la violencia avancen en una revisión crítica de su pasado, asumiendo sus responsabilidades. Y si no están dispuestos a hacerlo, como parece que así es, porque hemos visto que pretenden justo lo contrario, pretenden que quienes fuimos víctimas aceptemos que el terrorismo estuvo justificado porque existía un supuesto conflicto, pues entonces no tiene mucho sentido una ponencia que desde el primer momento incumple con sus objetivos y con sus cometidos. Es decir, los socialistas vascos estamos preocupados con el devenir de la actual situación política, social y económica de Euskadi. Estamos preocupados por la falta de expectativas y de respuestas que desde el Gobierno se ofrece hoy a la ciudadanía. Estamos preocupados por la falta de dinamismo de una economía que necesita estímulo para generar riqueza y empleo. La crisis, el paro, el sostenimiento de los servicios públicos para atender las necesidades de una ciudadanía que lo está pasando mal. Son hoy los problemas más graves que tiene la sociedad vasca. Y creemos que el gobierno vasco debe ser algo más que un observador de esta realidad. Por eso, como todos ustedes saben, estamos desde hace meses embarcados en un proceso de negociación con el PNV para tratar de acordar los grandes temas, las grandes reformas, las grandes respuestas que necesita Euskadi. Políticas para el impulso de la economía productiva y para la creación de empleo, compromisos para el sostenimiento de los servicios públicos y de las políticas sociales como garantía de igualdad y de solidaridad en Euskadi, reformas en nuestro entramado institucional para conseguir una Administración más moderna y eficiente, desterrando derroches y duplicidades, y reforma en nuestra fiscalidad para luchar mejor contra el fraude e, y repartir mejor las cargas de esta crisis. Y no estamos hablando de una subida generalizada de impuestos, como ayer llegó a decir el portavoz del Gobierno. No, no está la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país que ya han soportado en exceso las consecuencias de esta crisis como para tener que sacrificarse más. Esta reforma es para, en todo caso, hacer un reparto más justo de esas cargas para que pague todo aquel que se está escapando sin hacerlo y para que pague todo el mundo lo que le corresponde, sin trampas, más el que más tiene. Y estos son los grandes desafíos que tiene Euskadi y en este orden. Son estos los temas que los socialistas vascos hemos puesto encima de la mesa desde hace años. Ustedes lo saben. Muchas veces lo hemos hecho en solitario, muchas veces a contracorriente. Muchas veces llevando a rastras al resto de los partidos. Pero bueno, ahora se está negociando sobre esto. Y los socialistas vascos queremos acordar estos asuntos con quien gobierna en Euskadi, para que se abra paso un nuevo tiempo de utilidad de la política. No vamos a jugar nunca al cuanto peor estén las cosas mejor para nosotros, como han jugado otros cuando estaban en la oposición. Sino que nuestra apuesta va a ser siempre por dar respuestas a los problemas de la ciudadanía. Euskadi creemos que necesita unir fuerzas. Al Endacari, Urcuyo y al PNV les ha costado mucho entender esto, porque cuando estaban en la oposición bloqueaban todos los acuerdos y al llegar al gobierno quisieron imponer su minoría a todos. Y eso no es posible. Por eso, 2013 ha sido un año perdido para Euskadi. Pero finalmente hemos conseguido que entiendan que ellos solos no pueden y que lo que hay que hacer es sumar. Pero también ante todo tipo de noticias, de rumores, de especulaciones que hemos ido viendo a lo largo de todo el verano, quiero dejar las cosas bien claras. Los socialistas queremos el acuerdo, pero un acuerdo con contenidos concretos, no sobre filosofía. Ya sabemos que hay que ayudar a las empresas. Ya sabemos que hay que relanzar sectores estratégicos, ya sabemos que hay que combatir el paro. Lo que queremos es decir, definir y acordar cómo, con qué medidas concretas, con qué recursos concretos, con qué calendario concreto, con qué inversiones concretas. Lo demás no sirve para nada. También quiero dejar claro que la reforma fiscal, en la que parece que todo el mundo ha puesto y está poniendo el acento con ser buena porque reparte de manera más justa las cargas como decía antes. Y reparte la riqueza no es un objetivo en sí mismo es un instrumento un instrumento que nos permitirá entre otras cosas tener más recursos para destinarlos a llevar a la práctica esas políticas de incentivación de la economía y del empleo que necesitamos. por eso repito lo he dicho desde el inicio, pero quiero aclarar sobre lo que está apareciendo estos días. El acuerdo sobre política fiscal no es el acuerdo que buscamos los socialistas. Eso es solo una parte y desde luego no será suficiente. De nada sirve o de nada nos servirá decir que vamos a tener más recursos si no pactamos su destino. ¿Para qué los queremos? ¿Dónde los vamos a invertir? Por eso, el acuerdo que perseguimos los socialistas deberá tener dos ejes fundamentales. O si no, no habrá acuerdo. Uno, un bloque de medidas para hacer frente a nuestro problema más urgente, que es la crisis económica y el paro. Y tendrá que ser a través de un compendio detallado de políticas que se pongan en marcha de forma inmediata. Un plan para la reactivación económica y el empleo al que se destinen además de los recursos ya previstos en los presupuestos en este caso prorrogados una buena parte de los recursos que se obtengan de la reforma fiscal y de la lucha contra el fraude. y esto tiene que contener planes en colaboración con los ayuntamientos de contratación directa de personas con especiales dificultades de reinserción laboral jóvenes mayores de 50 años, parados de larga duración, mediante subvenciones no reintegrables que alcancen el 100% del coste de los trabajadores empleados. Planes renove que se han demostrado eficaces, pero no solo el destinado a la eficiencia energética, que es el que mantiene el Gobierno, no, en máquina-herramienta, en muebles, en electrodomésticos en sectores que están atravesando especiales dificultades en estos momentos. Desfica desfiscalización de aportaciones privadas para poner en marcha un fondo Euskadi para dotar de capital a las iniciativas empresariales. Desfiscalización de hasta 60.000 euros en virtud de la capacidad generadora de empleo. Garantizar a los jóvenes vascos que al acabar de su formación, se les va a ofrecer una experiencia laboral o un contrato en prácticas tal y como existe en la Unión Europea. Un plan específico para el sector terciario, el comercio, el turismo, la hostelería, para revitalizarla, ahora que, como decía, están decreciendo. Programas de recualificación laboral, de segunda oportunidad para las personas afectadas por los seres. Plan interinstitucional, territorializado de inversiones de infraestructuras estratégicas generadoras de empleo de capacidad tractora para la economía para el conjunto de, de este país estos son algunos de los ejemplos de las concreciones que deben de recogerse en ese acuerdo para que sea de verdad un acuerdo que vaya a dar respuesta a nuestros problemas y como digo no mera filosofía y el segundo bloque tiene que recoger el compromiso de avanzar en las reformas necesarias para, reforma, para modernizar Euskadi, garantizando el sostenimiento de nuestro modelo social y de los servicios públicos esenciales sin recortes y la reforma de nuestro entramado institucional para hacerlo más competitivo, eficiente y sostenible. Una reforma de la Administración que exigirá el dimensionamiento del sector público en una sola empresa pública, en todas aquellas que intervengan en un mismo ámbito, y la actualización y modificación de la LTH. Y como decía antes, para ello, la herramienta con la que debemos contar es una fiscalidad justa y suficiente, pero no como fin y principio de todas las cosas, sino como la herramienta que nos va a permitir hacer el resto. Ese sería el acuerdo con el que gana. La sociedad vasca. Ese es el acuerdo con el que los socialistas vascos también cumpliríamos nuestro compromiso con nuestros electores. En el último pleno de investidura prometí que el Partido Socialista iba a defender a los que le dieran su apoyo y que iba a ser un partido útil para la sociedad vasca. Bueno, este acuerdo supondría el cumplimiento de esa palabra dada a la ciudadanía vasca, pero más que eso, supondría la base sobre la que reforzar la economía vasca y avanzar hacia una más pronta salida de la crisis. Supondría también una buena noticia, un soplo de esperanza para los miles de ciudadanos y de ciudadanas que lo están pasando mal hoy en Euskadi, que deben de ser la principal preocupación de todos los partidos. Y el Partido Socialista está más que dispuesto para conseguir esto. Yo espero que el PNV también lo esté. Ya. Estamos hablando de estas cosas. Lo que he querido es aclarar ante esa especie de especulación que parecía que con el acuerdo fiscal, que está más avanzado que otros, pues ya se cerraba el acuerdo. Lo dijimos desde el principio. Ese no es el acuerdo que perseguimos. El acuerdo que perseguimos es un acuerdo que de verdad eh, relance la economía vasca, consiga disminuir eh, nuestra lista de de parados y por lo tanto entre a la raíz de los verdaderos problemas que tenemos. Para eso el instrumento es la fiscalidad. Y lo que no queremos es que el acuerdo, lo decía antes, sea de filosofía y de vaguedades. Queremos entrar en lo concreto y queremos pactar lo concreto. Y queremos pactar las medidas, los planes eh, que se van a poner de encima de la mesa y que se van a llevar a la práctica de manera inmediata, porque si no tiene poco sentido esto. Es ahora cuando la sociedad vasca necesita políticas para la economía, para el empleo y necesita sostener los servicios públicos sin recortes, no lo contrario. Sí, hay un calendario escrito que sitúa en la segunda semana de, de este mes de septiembre la firma de ese acuerdo. Eh, por lo que se han ido diciendo por ambas partes en el verano, pues parecía que los asuntos estaban lo suficientemente maduros como para poder llegar a esa semana, convocar la comisión política, es decir, que no, que no se reúnan antes las comisiones sectoriales, que eso parece que ya estaba finiquitado. Eh, ¿De sus palabras se deduce que ese calendario no escrito se puede ver alterado? Si no está escrito, no existe. Bueno, pero estaba en la mente de Les, las dos no, partes. Luego has dicho que unos y otros decíamos: no, revisa lo que ha dicho el Partido Socialista en cada momento del verano y de antes del verano. Como hemos siempre sido prudentes con la negociación abierta. De nosotros, hasta que no esté cerrada, no diremos que hay una negociación cerrada. Se han hablado de flecos. Bueno, hay flecos y en ocasiones hay girones. O sea, todo esto hay que negociarlo. ¿En qué fase se encuentra tanto la parte de la de negociación? <laughs> no, he reconocido que la parte de fiscalidad es la más avanzada, pero ese es el instrumento que nos permite hacer los demás. Y es lógico que se avance primero en la fiscalidad, que de esa manera podamos determinar con qué recursos añadidos vamos a poder. Trabajar y vamos a poder destinar a los otros planes, a las otras políticas y a las otras eh, propuestas. Y eso es lo que todavía está por cerrar. Respecto a las voces críticas, a... <laughs> críticas que piden adelanto de las primarias, no sé si podría hacernos Hemos alguna Hemos cambiado de tercio. <laughs> no, eh, vamos a ver. Eh, He oído voces críticas, he oído, no solo voces críticas, no, no las quiero calificar de críticas, he oído reflexiones interesantes sobre el tiempo que, más conveniente para hacer las primarias. Pero el Partido Socialista está en el tiempo del debate, de las ideas, en este momento, que concluirá en noviembre. Todo lo demás nos está desviando, de, 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 nos está desviando la atención de lo importante. Y yo he dicho también, desde el inicio de, de toda esta... Esta rumorología sobre las primarias, que lo fundamental para el Partido Socialista no es tanto con quién se presenta ante la ciudadanía, sino con qué. Cuál es su proyecto, cuáles son las respuestas, cuáles son las medidas de que, que, que damos a lo que está sucediendo ahora en este, en este país. Bueno, eso va a acabar en noviembre. Y para nosotros eso debiera ser lo fundamental. Después es cuando se debe abrir el ámbito de la reflexión cuándo nos conviene hacer las primarias de ese periodo, ya ha y se... también en esto te va a responder lo mismo también en esto te va a responder lo mismo cuando se abra ese periodo, otro periodo hablamos Que apoyen o que o'donnell orza ha escrito una especie de, de, de reflexión hablando de las primarias. Bueno, lo, lo, lo tomo como una aportación y como una reflexión. a mí me parece muy interesante. no comparto el tiempo en que se hace. vuelvo a repetir. si vamos a hacer unas primarias tal y como dices sé si es carta o documento Debiéramos utilizar esas primarias de la mejor manera posible para que sean también un refuerzo de la calidad democrática del Partido Socialista, de la apertura, de la transparencia, de la participación. Y en ese sentido me parece una reflexión que puede estar acertada. No comparto el tiempo en que se hace por, por lo que he dicho antes, porque prefería una, que hubiera habido una reflexión sobre el proyecto socialista en, en España. ¿Sobre qué? Tiene que defender la izquierda ante un frente neoliberal que nos está imponiendo todos sus dogmas de fe. Me gustaría más ese tipo de cosas en este tiempo. Asunto. No, esto también lo he dicho alguna vez y, y a veces también se me ha debido no interpretar bien, o sea que no me he debió explicar bien. Vamos a ver, si hubiera un acuerdo sobre partidas que se destinan al empleo, a la economía, al sostenimiento de los servicios públicos, a inversiones en infraestructuras, eso tiene un impacto en los presupuestos. Por lo tanto, una parte de esa hipotética negociación presupuestaria estaría ahí, hecha pero no toda, ni mucho menos. Este acuerdo de cerrarse no implicaría un acuerdo presupuestario. Habría que negociar unos presupuestos porque los presupuestos contienen muchas más políticas, muchas más medidas, muchas más cosas. Eh, bastante críticas. Eh, yo no sé mm, cómo prevé entonces eh, este otoño en ese terreno de la pacificación, si puede haber ahí un parón. O, o cómo He se... dicho una, una cosa que quiero que quede manifiestamente clara. El Partido Socialista siempre ha estado en la convivencia y en la lucha por la paz y en las ponencias que se han puesto en marcha para esto. Quien no ha estado de verdad nunca es quien no acepta quien no asume los principios éticos, democráticos, morales, básicos, mínimos, para avanzar en la dirección en la que tiene que avanzar la sociedad vasca, para que la sociedad vasca sea una sociedad sostenida en esos valores éticos y democráticos. Y si el objetivo, uno de los objetivos fundamentales de la ponencia es... Eh, que ese mundo que ha aplaudido la violencia, que ha justificado permanente el terrorismo, acabe haciendo ese recorrido de integración en democracia. Y, y lejos de hacer eso, lo que está haciendo lo contrario, es que los demás comulguemos con rueda de molino y lleguemos a decir que el terrorismo tuvo justificación porque existía no sé qué conflicto. Eso no lo vamos a hacer nunca y esa ponencia tiene poco sentido si es para eso. Y si es para eso, los socialistas no vamos a estar. Lo que hubo es un emplazamiento para que ese mundo, de una vez, nos dijera si asume o no asume esos mínimos, ese suelo, que es lo que hemos llamado suelo ético, por lo tanto, esos principios democráticos, esos principios éticos. Este verano. No ha sido de buenas noticias en esa dirección, sino todo lo contrario. Bien, si no lo hace, no estaremos. No estaremos. Claro, una, una ponencia sin el Partido Socialista, sin el Partido Popular, sin los que hemos sido las víctimas en este país, pues ya me dirán qué sentido tiene. ¿Está? Ah. Ya lo he comentado el otro día. <laughs> bueno, pero si es que es. Si es no, no, no me parece excesiva noticia en el sentido de que se va a dar clases, pero dice que va a mantener su actividad política en este país, que va a participar en la conferencia del PSOE, que va a participar en todos los eh, procesos que se abran en, en el partido. Bueno, pues vale. Muy bien. Nada más. Vale, es que recasco.